HyperX Pulsefire SPS es uno de dos gaming mouse que fabrica en la actualidad la célebre marca de periféricos gamers de Kingston. Está diseñado para first-person shooters, ya que incorpora un sensor sin aceleración. Tiene terminados lisos y material antideslizante a los lados para un mejor grip. Es un mouse grande con aproximadamente 128 milímetros de largo y es sumamente liviano con solo 95 gramos de peso. Por su diseño es muy bueno tanto para jugadores que acostumbran palm o claw grip, aunque considero que por el tamaño y la panza que tiene en el diseño es más cómodo para un claw o un fingertip grip. HyperX ha diseñado placas grandes en la parte inferior de un material que le permiten un mejor deslizamiento, especialmente al probarlo con un buen gaming mousepad como el Fury Pro del propio HyperX. El Pulsefire SPS cuenta con 6 botones en total. Es un mouse plug and play que no requiere software de fabricante. Esto es muy bueno y práctico, pero a su vez podría ser una desventaja para aquellos que quieran personalizar las funciones de los botones. Los dos botones laterales tienen un acabado en plástico brillante, tienen un buen relieve, que son fáciles de ubicar y no estorban con el grip. Los interruptores Omron del Pulsefire SPS generan un cliqueo satisfactorio y no se sienten blandos. Tanto la rueda de desplazamiento como el logotipo de HyperX en el mouse son retroiluminados, con un único color rojo intenso. No hay forma de cambiar el color. Tienen un botón dedicado retroiluminado también para la selección de DPI, que está debajo de la rueda de desplazamiento y permite a los usuarios del mouse de HyperX hacer saltos en la sensibilidad en 4 etapas. La iluminación del botón indica la sensibilidad o la etapa en la que se encuentra el usuario. Luz blanca para 400 dpi, luz roja para 800 dpi, azul para 1600 dpi y finalmente un amarillo para 3200 dpi, que es la máxima resolución que da este mouse. El sensor óptico que fabrica Pixart es el modelo 3310 y tras utilizarlo en juegos como en tareas habituales de cómputo, es un sensor que funciona de forma impecable, inclusive en superficies irregulares. Sin aceleración ni vibración perceptible, excelente para tu cobertura. Concluyo con lo siguiente: si lo que buscas es un mouse pesado o que tenga control de peso, que tenga RGB y personalización del software y una cantidad alta de botones, el Pulsefire SPS no es tu mejor opción. Pero si lo que buscas es un gaming mouse con un sensor preciso y una excelente calidad de construcción que arroje estupendos resultados en first person shooters, el HyperX Pulsefire SPS es una elección estupenda. No olvides suscribirte, gracias por tu apoyo y nos vemos en un futuro video. Book and live a little.